buenas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección de entrevistas, un espacio que hemos creado en Radio Televisión Mogán para dar voz a personalidades relevantes de la isla de Gran Canaria, pero en especial del municipio. Hoy estrenamos la sección en un día especial, Día del Libro, y no hay mejor ocasión para conocer mejor y hablar con una escritora del municipio, Ana Chaceta. ¿Cómo está, Ana? Hola, encantada, Alba, encantada de estar aquí y participar en este programa. Lleva una relación muy larga e intensa con la escritura. Hace ya más de 10 años que comenzó con la autoedición de un poemario, pero en realidad su pasión por la escritura ha estado presente siempre, ¿no? Sí, bueno, me gusta desde hace muchos años, hace más de 30 años que escribo. Y me quise como preparar para mi jubilación, porque tú te preparas cuando eres joven, haces una carrera, estudias, para llevar toda una vida laboral, pero después cuando nos jubilamos nadie se prepara para eso y te quedas ahí. Nadie sabe cómo abordar una jubilación. Te quedas en stand-by, ¿ahora qué hago, no? Y entonces pues yo siempre tenía pensado, yo quiero seguir haciendo algo y sobre todo algo que te guste, algo que te mantenga ahí con ganas, ¿no? Y a mí escribir me encanta, se me da bien, bueno, digo yo que se me da bien para mí, para expresar mis sentimientos, me libera, ¿sabes? Y entonces, pues, lo primero que escribí fue un poemario, pero lo autoedité porque nadie me conocía, nadie, ¿sabes? Tampoco sería nada bueno, era algo que sentía en aquel momento y salió que se llamaba Consentidos y entonces ese lo edité yo, lo autoedité yo. Después seguía escribiendo poemarios, seguía escribiendo también textos y me encontré a Jorge Liria, que es mi editor desde hace más de 10 años, que confió en mí cuando yo le llevé mis cuentos. Mira, yo me acuerdo, Alba, que me dijo, mándamelo por correo, por email, mándamelo. Y yo, no, te los tengo que enseñar yo, porque yo le tenía que transmitir en persona lo que yo me parecían los cuentos y cómo yo los vivía, ¿no? No era lo mismo transmitirlo directamente que escrito. Exacto. ¿Y cómo acabó? Pues como acabó, que me lo editó, me editó la primera colección de cuentos de la abuelita Ana, que fueron 5 cuentos, que eran... ¿Cuentos que nos traes aquí? Estos cuentos, bueno, falta uno porque lo tengo agotado, el de la mariquita, que con estos cuentos son con los que yo camino por los colegios, he ido a muchísimos colegios de Las Palmas, está especialmente escrito para niños de edad comprendida de 4 a 6 años. Ni para 3 ni para 7, sino de 4 a 6. Es esa franja donde los niños empiezan a leer y las madres le leen, o los padres, los abuelos, y ellos empiezan. Y como están escritos en verso, están escritos en versos en decasílabos, pues se los aprenden de memoria. Y yo recuerdo que una madre vino a verme una vez al hospital, que yo trabajaba en el hospital, y me vino a decir, quiero conocer a la abuelita. Dice, porque mis hijos me tienen enganchadas todas las noches con los cuentos y no me puedo equivocar, no me puedo saltar una página porque se lo saben de memoria. Y además es una perfecta iniciación a la poesía, desde una edad súper temprana. Sí. Qué bueno. Hablaba de que con la escritura se liberaba, que era una forma de liberación. ¿Cómo describirías su relación con los libros? Pues mi relación con el libro es una relación de intimidad, ¿sabes? Es una relación de complicidad. Es como se dice, ya es una palabra que está muy dicha, pero es cierto, te desnuda ante el papel, ¿me entiendes? Desnuda no tu físico, desnudas tus sentimientos, tus emociones. ¿Y cómo se consigue transmitir todas estas emociones tan íntimas a través de palabras? Pues yo no sé cómo lo hacen los demás, pero te puedo decir cómo lo hago yo. Que chívamelo, me interesa. Yo pienso cómo transmitir lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Y sale solo, o sea, porque claro, tú es como cuando tú ves un cuadro. Yo cuando veo un cuadro de alguien que con un pintor que conozco, digo, este es de este pintor. Me pasó con una amiga que vi un cuadro de ella en un hotel en Mogán y dije,
este cuadro es de fulanita. Le pregunté, dice, sí, ¿sabes? Tú el tienes tu propio estilo a la hora de escribir. Y tu manera de sentir, tu manera, pues nada, lo transmites al papel. Yo lo hago así, vamos. También me pasa que, por ejemplo, quise hacer un poema para las personas que mueren asesinadas, las mujeres, sobre todo para la violencia de género. Y me acuerdo que un día al leerlo en la casa de Colón, me decían cuando terminé, ay, lo siento mucho, pobrecita. Digo, mire, disculpe, pero yo, gracias a Dios, jamás he sido una mujer maltratada. Simplemente escribo. Y ahí está la cualidad del escritor. Me pongo en la piel de otras personas, ¿me entiendes? Exacto, ahí está, como decía, la cualidad del escritor en conseguir transmitir emociones muy íntimas e incluso que se confundan con que tú has vivido esa experiencia. Exacto, yo decía, lo siento, pero yo jamás me han maltratado, gracias a Dios. Pero me decía, como si lo hubiera pasado yo. Es que eso pasa muchas veces, Alba, que si conocen al escritor, lo que leen de ese escritor piensan que es su vida personal, que puede ser que haya muchos matices y muchas pinceladas de tu vida personal en lo que escribes, porque son experiencias y tienes que expresarlas, porque tú, vamos a ver, es como tu banco de datos, ¿no? Tu vida personal, tienes que tener un buen banco de datos de donde sacar para poder rellenar algo, ¿no? Entonces yo siempre he escuchado que un chico con 15 años igual hace la mejor de las novelas, pero no tiene esa experiencia, de esa carga que lleva, ¿sabes? El empirismo en la vida que te da ese conocimiento. Y bueno, te veremos en acción, transmitiendo todas estas emociones en la programación que tiene planeada el Ayuntamiento y la Red de Bibliotecas Municipales a partir de este viernes y también durante la próxima semana. ¿Cómo serán tus intervenciones? Pues sí, pues como hago siempre en los colegios, yo voy con mis cuentos, me siento delante de los niños, le cuento los cuentos de la abuelita Ana, me creé ese personaje para la literatura infantil, yo me presento como la abuelita Ana. Un nombre heredado de su abuela. Sí, porque mi nombre de Ana Chaceta es un seudónimo. Yo como Ana Chaceta simplemente soy escritora, no. Pero te digo más, Alba, que ya me conocen en el pueblo y mucha gente más por Ana que por mi nombre verdadero. ¿Y qué colegio visitará en la próxima semana? Pues mira, tengo que ir a Mogán. Bueno, no, el de Mogán es por una videoconferencia. ¿Una videoconferencia? Bueno, sí, online. Y después el Artemis Semidán, voy a ir también. Y después no sé si vamos a ir con Luna, la directora de la biblioteca. También tenemos otros planes que no sé si saldrán y ojalá que vayamos. Yo encantada, todo lo que sea participar, encantada. Pues ahí la veremos, estaremos atentos. Y sabemos que para un escritor, para una escritora en este caso, cada una de sus obras son como hijos. No, es muy difícil seleccionar preferidos, preferidas, pero ¿qué nos puedes comentar de tus obras? El manuscrito de Inés fue tu segunda novela. ¿La última presentada? La última presentada. Todas tienen vida propia. Cada uno tiene su personalidad, como los propios hijos. Cada uno tiene su momento. Y lo primero, ya te digo, lo primero que hice fue el poemario consentido. Después nacieron los cuentos de la abuelita Ana, la colección de cuentos de la abuelita Ana. Después otra vez hice una colaboración súper bonita, Alba, porque yo hice los textos, claro, yo lo escribí los textos, y después diferentes colegios de Las Palmas colaboraron los niños de 5 años haciendo los dibujos del cuento, haciendo las ilustraciones, y son otros 5 cuentos con las ilustraciones de niños de 5 y 6 años. ¿Eso ha significado algo especial entonces en su trayectoria? Hombre, súper bonito, porque yo eso lo tengo como oro, y cuando esos niños sean grandes y vean sus dibujos en el cuento, que están súper bonitos. Ya después sí edité una novela, collage, y de microrrelatos.
porque me dedico a escribir cada día en Facebook un micro relato, digo, pues los cojo todos y hago una novela, y los hice. Y aunque sean micro relatos que no tenían nada que ver uno con el otro, pero dentro lleva una historia de amor entre todos metida, que lo tienes que leer así, ¿no? Y ya después salió, edité por Amazon otro poemario que se llama Gotas de Perfume. Y ya por último, el manuscrito de Inés, que lo tengo pendiente para presentarlo aquí en Mogán. Ya te avisaré. Cuando Luna, la directora de la biblioteca de Arguineguín, lo tenga oportuno, pues lo presentaremos y ya. Entonces también tendremos que seguir pendientes a la presentación de ese libro. Sí. También había escuchado algo sobre un club municipal de lectura aquí en Mogán. Exactamente. ¿Qué puedes adelantarnos sobre ese club? Sí, mira, eso se empezó, yo creo que fue en diciembre, pero con el tema del COVID éramos 6, después no podíamos reunirnos 6, después éramos 4, después habían personas que tenían que trabajar y no. Pero vamos, que ya le hablé con Luna, ya estamos 3 que estamos esperando a ver si se pone más gente, y si no, con 3 mismo arrancar. Animo a la gente a que se apunte al club de lectura, porque no solo es compartir la lectura de un libro, desarrollar lo que el libro nos cuenta, sino que también, quieras que no, te relacionas con gente y de aquí pueden salir cosas súper guay. Claro, una forma interesante de seguir fomentando la lectura, además en un municipio donde hasta ahora quizás nos falta, hay tarea pendiente que realizar para fomentar la lectura. Tengo que agradecer a Luna, la directora de la biblioteca, que la verdad ha puesto todo de su parte, no nos ha facilitado las cosas, nos ofrece la biblioteca y da gusto trabajar con gente así, que están siempre por la labor de colaborar y de hacer cosas por el sitio donde vive. Y para finalizar la entrevista, quizás estaría dispuesta a leernos un fragmento del poema que ha preparado para el día del libro. Mira, te puedo. Este poema lo escribí hace tiempo, lo recuperé ahora de. Mira, aquí dice 2017. Yo escribo y después voy sacando del baúl de los recuerdos. Normal. Del libro, te lo leo, dice: soy lágrima de un árbol, refugio de un suspiro. Puedo ser tu retiro o instantes de placer. Esa gran aventura que jamás ha vivido, o el verso compartido con aquel bello ser. Puedo ser la caricia que al poeta embeleza, o puedo ser la tristeza de la muerte más vil, o ese cuento que a un niño la abuelita le cuenta, o esa rosa magenta, o ese mar tan añil. Soy el mundo intangible que la mente atesora, donde las lentas horas galopan en corcel. Pero solo desiertos serían mis hojas si a ellas no sorbieran la tinta de mi ser. Muchísimas gracias, Ana. Bellísimas palabras. Bellas palabras con las que despedimos esta preciosa entrevista a Ana Chaseta, vecina del municipio de Mogán. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos veremos próximamente en la presentación de tu libro y también en la presentación del club municipal. Estaremos atentos a hacerle un seguimiento. Anímese y apúntense al club de lectura. Y muchas gracias, Alba. Eres un encanto. Igualmente, Ana. Finaliza nuestra entrevista, pero nosotros les esperamos la próxima semana en nuestro nuevo espacio. Hasta pronto.